Buenos días, voy a romper el hielo. Buenos días a todos. Queremos... Gracias. No me hagan emocionar que se me complica más el habla, guarda con eso. Quiero comenzar agradeciéndole la presencia de los vecinos, la presencia de los concejales, la presencia de los funcionarios nacionales, también en particular la presencia de Carlito Selva, el intendente Juani Cucho Fernandovich, y en particular la presencia del compañero ministro Florencio Randazzo, vecino de Chivilcoy, gente de pueblo como nosotros, que tiene la misión encargada por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y tiene el desafío de llevar adelante la renovación integral del sistema ferroviario que le va a dar mucha felicidad a millones de argentinos. También con esa renovación de estaciones, con esa renovación también viene la renovación cultural y volver a sentir la tradición ferroviaria que tenemos los argentinos, y en particular en nuestra ciudad, que tenemos esta hermosa estación que fue fundada en 1908. Ahí veo a la asociación civil que vienen peleando desde 1993, desde cuando fueron expulsados los últimos trabajadores de esta estación, como también fueron empujados a la desocupación millones de argentinos, como también miles de comerciantes y empresarios fueron empujados hacia un sistema que excluía, un sistema que no le importaba la gente. Hasta que llegó Néstor con Cristina en el 2003. Estaba Carlos como intendente y comenzamos un proyecto de inclusión, un proyecto de recuperación, un proyecto de inclusión social y un proyecto a favor de la industria nacional, y que tiene como eje central a los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina. Por eso, recuperar esta estación, recuperar el espacio verde, tiene que ver con la continuidad de un proyecto que recuperó la dignidad de todos los argentinos, la dignidad de los trabajadores, la dignidad de los comerciantes y de los empresarios, que nos volvimos, como dice Cristina, volvimos a sentir que tenemos pueblo, que tenemos y que tenemos patria. Por eso, compañeros, para terminar, quiero felicitar al compañero Randazzo por apostar, y quiero felicitarlo porque vino un fin de semana a recorrer la estación sin que lo sepa nadie, sin hacer
a hacer medios sin prometer nada, vino él en persona a recorrer y analizar si se podía comprometer en serio para terminar la obra. Y así lo hizo, vino, recorrió, se comprometió y hoy comenzamos con una obra que nos va a dar a todos los mercedinos un gran pulmón verde, un gran espacio para poder disfrutar y en particular para los vecinos. Así que le voy a dar la palabra al compañero Carlos Selva. Muchas gracias. Palabras entonces de Eduardo Guado de Pedro, secretario general de la palabra del intendente municipal del partido de Mercedes, Carlos Américo Selva. Buen día. En primer lugar, dar en nombre de la ciudad la bienvenida al ministro del Interior y Transporte. Es un orgullo tenerlo en este lugar, justamente un lugar caro a los sentimientos de todos los mercedinos. Este lugar que ha sido punto de encuentro no solamente de nuestra historia, sino de eventos populares que históricamente se hicieron en este playón, en este punto estratégico de la ciudad. Y más allá de posicionamientos partidarios, cuando hay una acción que tiene que ver con la identidad, con la historia de la ciudad, por supuesto que voy a estar presente, lo hago con mucha satisfacción, acompañar esta puesta en marcha de una recuperación de un edificio emblemático, pero que también más allá del edificio tiene que ver con una definición política con respecto al tema ferroviario. Creo que en esto nuestra ciudad, particularmente cruzada de este a oeste por tres ferrocarriles, requiere de un trabajo conjunto, es un poco la propuesta con respecto a la situación del sistema ferroviario local, no tanto lo que tiene que ver con transporte, sino en el impacto que ustedes, los mercedinos particularmente, saben, produce, como digo, de este a oeste en todo nuestro partido, la situación de los predios ferroviarios. Sobre eso tiene que haber un trabajo planificado, tiene que haber un trabajo conjunto, y ahí seguramente van a encontrar al municipio predispuesto para avanzar. Así que bienvenido, muchas gracias por esta situación, y que sea el principio de algo que tenga que ver con los ferrocarriles, con nuestra historia, con nuestra identidad y con nuestra ciudad. Palabras que escuchamos del intendente municipal, Carlos Américo Selva. Seguidamente hará uso de la palabra el presidente del bloque de concejales del Frente Mercedino para la Victoria y presidente, jefe regional del ANSES. Estamos hablando de Juan Ignacio Urcarroz. Muy buenos días. Al pueblo de Mercedes, muy buenos días. Celebrar en este día hermoso la presencia del ministro, de Florencio Randazzo, y celebrar este acontecimiento histórico para el pueblo de Mercedes, que desde la unidad se puede, que se puede trabajar pensando siempre en Mercedes. Le contaba hace poco al ministro cómo fue el proceso de este predio hermoso que recién hacía referencia el intendente, cómo fue el proceso de trabajo y de recuperación. En primer lugar, hoy quien es el locutor, Fernando Luna, con una radio y con un proyecto cultural, vino a ponerle el cuerpo para que esto no quede en el olvido. La asociación de Amigos del Belgrano, también trabajando incansablemente, recuperando, como decía Guado, en los 90 cuando no había un Estado presente, recuperando vías. Y después, más acá en el tiempo, recuerdo como si fuese ayer a una vecina frentista que había planteado en el año 2012, haciendo uso de la banca participativa del Consejo Deliberante, denunciando y planteando una situación de extrema gravedad, un intento de violación
daba cuenta de que en este predio había malezas, había oscuridad, había peligro. Hoy, gracias al trabajo de muchísimos mercedinos, pero fundamentalmente de las cooperativas que se pusieron al frente, trabajando como corresponde, se logró desmalezar el predio, luego se logró iluminar, se llevaron a cabo muchísimos eventos culturales donde los artesanos de nuestra ciudad ofrecían sus productos, donde toda la familia se acercó y se empieza a acercar. Hoy los fines de semana y en la semana vemos cómo la familia, mate en mano, con sillita, viene a usar este lugar que es de todos y para todos los mercedinos. Hoy, Florencio, la verdad que es una enorme satisfacción tenerte en la ciudad, dando un punto de partida a recuperar este patrimonio histórico y cultural del pueblo de Mercedes. Nosotros que venimos insistiendo tanto en preservar el patrimonio histórico y cultural, en embellecer, en hermosear la ciudad, sin lugar a dudas, este va a ser un importante aporte. Así que agradecido, y además también porque no solamente en el talento, en la capacidad y del ministro, sino también de todo su equipo. Cuando nosotros vemos que quien está de nuestro lado, quien está del lado del pueblo, es el ministro Florencio Randazzo, nos damos cuenta de que en breve, en estos 120 días, la obra se va a hacer. Porque además de voluntad política, hay una capacidad enorme de gestión. Y esa capacidad de gestión aprovecho también para agradecer por los camiones de DNI que vienen a la ciudad y fundamentalmente también porque hoy en ANSES estamos haciendo DNI. Y en una de las reuniones con el ministro le planteé una situación muy concreta y real que en un centro de jubilados me acercó un abuelo de nuestra ciudad que me preguntaba ya por el 2012 ¿por qué había que hacer cola en el registro civil, ir a las 5 de la mañana para hacer el DNI? Le transmitimos esta inquietud a Florencio Randazzo e inmediatamente tuvimos una primer máquina para poder hacer el DNI en nuestra ciudad, complementar el trabajo del registro civil. Fue tan masiva la concurrencia de gente que también le planteamos la necesidad de incorporar más máquinas. Hoy tenemos 3 máquinas, estamos haciendo 150 DNI por día en ANSES, que es un ejemplo. Y agradecerte, Florencio, como argentino, ver por los medios nacionales que nuestro ministro, que el Estado argentino ha tenido un reconocimiento internacional por la eficiencia, por la transparencia y la calidad del sistema de documentación argentino, nos llena de orgullo a todos. Así que también agradecerte mucho por eso. Entonces, Florencio, en este día hermoso e inolvidable para todo el pueblo de Mercedes, agradecer la presencia de todos los funcionarios, del intendente, del diputado, bueno, de todos los vecinos, y decir y dejar un mensaje claro que estamos para trabajar por Mercedes, pensando siempre en la ciudad, en hacer aportes concretos y reales que redunden en beneficios para todos los vecinos. Acá no va a venir, esto no es de ningún partido político, esto es de todo el pueblo de Mercedes. Estas son políticas públicas que hace el Estado Nacional, con
como hace con los jóvenes, con Progresar. No le preguntan a nadie a quién van a votar. Se le da 900 pesos de incentivo para que estudie. Como se hace con la asignación universal. Le contaba recién al ministro que en Mercedes, como en Chivilcoy, como en toda la Argentina, no va a quedar ninguna persona de 60 años mujer, ni 65 años varón, sin poder jubilarse. Este es un logro, no solamente de Bocio, sino fundamentalmente de la presidenta y de un proyecto de país inclusivo, que como decía Guado, apuesta al trabajo, a la educación, al desarrollo productivo. Y en ese sentido, recuperar el tren es dar logística, es dar infraestructura a todo el país para que se pueda producir, para que se pueda generar riqueza y para que esa riqueza se distribuya entre todos los habitantes con niveles de equidad y de justicia social. Gracias Florencio, gracias a la presidenta, porque hoy son tantas las cosas, yo no los quiero aburrir, pero podemos ver a la derecha el programa de Argentina Sonríe, un programa extraordinario que está en nuestra ciudad, como el Cirugía para Todos, pero como muchísimas cosas. Así que gracias por todos, a todos, a seguir trabajando, a cuidar mucho este predio, a cuidarlo entre todos, que es una responsabilidad de todo el pueblo de Mercedes. Florencio, nuevamente, muchas gracias. Un honor, un orgullo tenerte en nuestra ciudad, a un dirigente del talento y la capacidad. Habló Juani, habló el doctor Juan Ignacio Tarroz, presidente del bloque de concejales de Frente para la Victoria, jefe regional de ANSES. El ministro de Interior y Transporte de la República Argentina habla para todos los mercedinos presentes hoy aquí frente a la trocha. Dispensado, el afecto dispensado, aún más allá de ser ministro circunstancial, soy un vecino de una ciudad muy parecida, que está muy, muy asociada a nuestra historia, a nuestra infancia, como es Mercedes. Agradecerle a Carlos Selva, al intendente, que nos esté acompañando. Agradecerle a este gran equipo que conocí hace unos años, que conduce Guado, que integra Juan y que integra Alberto. Agradecerle de corazón porque creo que esto es una muestra cabal de madurez política. La posibilidad de que juntos, más allá de las diferencias, más allá de los diferentes puntos de vista que podamos tener, podamos trabajar juntos. Juntos para que Mercedes siga creciendo. Juntos para que acá, en esta querida ciudad de Mercedes, hoy una ciudad que tiene una historia ferroviaria. Una ciudad que está cruzada, como decía recién Carlos, de este a oeste, por tres líneas ferroviarias. Por la línea San Martín, por la línea Belgrano. De paso, mis saludos a la Asociación de Amigos Ferrocarriles de General Belgrano, que han mantenido seguramente la ilusión y el espíritu para que en realidad vuelva a ser una realidad la reconstrucción del sistema ferroviario. La cantidad de amigos de la ciudad de Mercedes, cooperativas, el locutor, todos aquellos que en realidad siempre soñaron con que sea posible nuevamente en la Argentina recuperar los ferrocarriles. Esta ciudad que es atravesada también por la línea Sarmiento, también muy vinculada a nuestra historia, a la historia de Ariel, que es el titular de la administradora de infraestructura ferroviaria, ex intendente de Chivilcoy, que tuvo mucho que ver con esta obra. Todos aquellos que pudimos estudiar utilizando el ferrocarril. Contentos porque, bueno, venimos a poner en marcha la puesta en valor de esta estación histórica, porque venimos de recorrer el mejoramiento de toda la infraestructura del ferrocarril Sarmiento, que ya tiene vías nuevas desde 11 hacia Moreno,
de Moreno hacia Luján. Estamos en pleno proceso de renovación total de la vía y desde Luján hacia Bragado. Y esto no ha sido producto de la casualidad, ha sido producto de una decisión política de la Presidenta de la Nación, el proceso de recuperación en materia ferroviaria. Una ciudad ferroviaria que le habían robado parte de su historia, como le habían robado parte de la historia a todos los argentinos que tuvieron algo que ver con el desarrollo del ferrocarril. La Argentina, sus mejores épocas de progreso estuvo asociada al progreso y al desarrollo del ferrocarril, y la decadencia de la Argentina estuvo asociada a la decadencia de los ferrocarriles. La mejor etapa del desarrollo ferroviario argentino fue en 1948, aquella decisión política de nacionalizar los ferrocarriles, entendiendo que no había ninguna posibilidad de un desarrollo estratégico, autónomo, si no éramos dueños de la posibilidad de hacer un diseño ferroviario de acuerdo a nuestras necesidades. Y después vino la etapa de decadencia, una etapa de decadencia iniciada, y es importante señalarlo, por lo que se conoció como el Plan Larkin. ¿Quién era el general Larkin? Era un general del Banco Mundial, que en realidad venía a poner condiciones a un gobierno democrático para que las empresas automotrices y las empresas vinculadas al desarrollo del petróleo puedan instalarse en la Argentina. Pero como contrapartida había que eliminar la competencia, y ahí se inicia el proceso de destrucción ferroviaria en la Argentina. Por eso yo señalo siempre, y digo que el mayor legado que nos va a dejar nuestra Presidenta es la autonomía de la política por encima de cualquier corporación económica o mediática, por más importante que sea. Cuando se toma... cuando las decisiones se toman pensando en el interés de las mayorías, seguramente uno no se equivoca. Ese es el único bien irrenunciable, la defensa del interés de las mayorías. Por eso quería señalar el inicio de este proceso de destrucción en materia ferroviaria, que tiene tal vez su punto máximo la década de los 90. En la década de los 90, con aquel criterio, aquel pensamiento que tenía que ver con una ecuación social. No, perdón, no con una ecuación social, sino con una ecuación económica. Sin entender que el ferrocarril era mucho más que un medio de transporte. Tenía que ver con el desarrollo de nuestros pueblos, con la posibilidad de que nuestras economías se desarrollen, con la posibilidad de que los argentinos viajemos mejor. Y sin embargo, terminamos con ramal que para, ramal que cierra. Hoy, por decisión de nuestra Presidenta, hemos iniciado un proceso definitivo de recuperación del transporte ferroviario en Argentina. En un sistema de transporte público que sea multimodal, que se complemente con el resto del transporte, que sea eficiente, puede ser eficiente, administrado por el Estado, seguro, sustentable con el medio ambiente, pero fundamentalmente inclusivo. El norte de todas las políticas desarrolladas en los últimos 12 años ha sido la inclusión, ha sido la posibilidad de la construcción de una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades, y el transporte está pensado en ese sentido. Es un derecho de tercera generación, que es la garantía a que nuestros vecinos viajen cada día mejor. ¡Vamos, Randazzo! Un dicho por ahí dice... un dicho por ahí dice, vive como viaja y te diré cómo vive. Es muy importante entender la importancia que tiene el transporte público en la sociedad de la movilidad. Es una política de inclusión porque en realidad el transporte público en los países como los nuestros, que están en vías de desarrollo, viajan los que más necesitan. No es una opción para aquellos que menos tienen el transporte público. Es la única alternativa que tienen. Tiene que ver el transporte público. Entender que lo usan los que más necesitan,
tiene que ver con la política de distribución también del ingreso. Por eso nosotros hacemos una gran inversión en la recuperación del sistema de transporte público en términos generales, compensando tarifas para que todos aquellos que usan el transporte público paguen mucho menos de lo que cuesta el costo de la prestación. Y ahora la Presidenta de la Nación ha anunciado el 1 de marzo una ley que acaba de ingresar al Parlamento Nacional, que es la puesta nuevamente en marcha de la empresa Ferrocarriles Argentinos. Estamos recuperando la administración de los ferrocarriles. Estamos recuperando un bien estratégico en materia ferroviaria que está asociado al desarrollo de la economía argentina. Por eso hemos iniciado un proceso de transformación fenomenal en estos dos años y medio. Hemos reparado errores de los últimos 60 años en materia de política ferroviaria. Hemos recuperado las 5 líneas de 7 del área metropolitana. El San Martín es un tren totalmente nuevo. El Sarmiento, hemos cambiado la vía, hemos duplicado la capacidad de transporte con trenes que dignifican a los pasajeros. Hemos cambiado las 3 líneas de los ramales Mitre, duplicando la capacidad de transporte y poniendo coches 0 kilómetros y vías nuevas. Estamos haciendo lo propio con el Roca, 300 coches 0 kilómetros, y llevando adelante la electrificación de la Plata Constitución. Por eso también quiero decirle acá en Mercedes que nuestro compromiso con Guado, con Alberto, con Juani, es comprometernos acá en Mercedes en los próximos años, no mucho más allá de los próximos 24 meses, 36 meses, inicie el proceso de electrificación. Es posible tener un tren eléctrico en Mercedes. Estamos prometiendo lo que no podemos cumplir. La electrificación, la Plata Constitución. La Plata Constitución estuvo parada 32 años. Y a fin de este año, después de 12 meses de obra, vamos a unir la capital de la provincia de Buenos Aires con la capital de la República Argentina en un tren eléctrico, mejorando el tiempo de viaje de 80 minutos a 55 minutos. Y la frecuencia de 25 minutos a 12 minutos. Es fundamental que las ciudades que son periféricas, en este caso la capital federal, en la cual muchos mercedinos van a trabajar o a estudiar a Buenos Aires, puedan tener un medio de transporte que facilite eso. Y en ese es el compromiso que nosotros venimos a tomar hoy acá. De la misma forma que estamos llevando adelante un proceso de puesta en marcha de trenes de cercanía, que ya transportamos 2 millones de personas, con trenes 0 kilómetros también, desde Chascomú hacia Buenos Aires, todos los días, desde Cañuelas hacia Buenos Aires, desde La Plata hacia Buenos Aires, trenes de larga distancia, que parecían imposible, y sin embargo, hoy están en marcha los trenes a General Pico, a Santa Rosa, a Mar del Plata, habiendo transportado más de 100.000 personas, de los cuales porque tuvieron un medio de transporte más económico, seguro, menos contaminante y a un costo infinitamente menor que otro medio de transporte. El 1 de abril, ahora, ayer lo conversábamos con Cristina y con Guado, viendo a ver si la presidenta podía asistir, vamos a despachar el primer tren a Rosario con vía 0 kilómetros, con trenes 0 kilómetros, que van a prestar servicio regular a una ciudad tan importante como Rosario. Podría cansar contándole la cantidad de cosas que hemos puesto en marcha en estos 2 años y medio. Hemos puesto en marcha también el proceso de recuperación de los trenes de carga, tan importante para el desarrollo de la economía argentina, tan importante para la pequeña y mediana empresa que va a poder bajar los costos de la logística para que sus productos puedan ingresar a los mercados de consumo importantes o puedan salir de los puertos. Y ahí está el Estado.
Por eso venimos a decirle a todos ustedes que para el Gobierno Nacional, para nuestra Presidenta, la recuperación del sistema ferroviario está vinculado al desarrollo estratégico de la Argentina. Debe ser el sistema nervioso del desarrollo de nuestra economía, los ferrocarriles. Venimos a decirle hoy acá que para nosotros, los ferrocarriles, los trenes, son las venas por donde circula lo más rico de una nación, que es el pueblo y su riqueza. Venimos a decirle hoy acá finalmente que estamos uniendo el pasado con el presente y el futuro. El pasado con esta estación. Con esta estación que le habían robado parte de su historia, parte de vivencias personales, familiares, asociadas a este espacio público, que vuelve a cobrar valor, que va a ser un espacio que, como lo soñaron quienes en realidad se propusieron llevar adelante este proyecto, como Juan y Guadi, Alberto, Guado Alberto, y hoy acompañado por el Intendente y por supuesto la asociación y amigo del Ferrocarril General Belgrano. Volver a ser un punto de encuentro de nuestros abuelos, de los jóvenes, de los niños, un lugar de nuevos sueños, pero que simboliza la recuperación del patrimonio histórico asociado a un tema tan importante como el ferrocarril, el presente, que ni más ni menos que la recuperación del sistema ferroviario integral en la Argentina que se está llevando adelante, y el futuro que nosotros venimos a comprometernos hoy acá, va a ser un futuro de grandeza, porque decimos una y mil veces, ramal que arranca, queridos mercedinos, no para nunca más. Muchísimas gracias. Escuchamos las palabras del contador.